Jóvenes jugando en el municipio de Miguel Alemán en Tamaulipas cuando de pronto... Bueno, esto ocurrió la semana pasada en ese municipio. Se trata de una zona de confrontación entre varios grupos delictivos, pero principalmente del cártel del noreste contra el cártel del Golfo. Resulta que... Hace apenas unas horas nos hemos enterado por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de otro enfrentamiento, pero en esta ocasión por parte del ejército contra un grupo delictivo que no fue identificado aún por la autoridad, al menos no fue hecho público sobre con quién se trató. En esta zona también de alto conflicto, Considero importante también destacar: no es nada más los enfrentamientos, por ejemplo, en Guanajuato, de lo que hemos estado enterándonos últimamente, sino también en Tamaulipas, está sucediendo con otros protagonistas. Hubo un enfrentamiento reportado la noche del domingo, vía redes sociales, varias personas empezaron a escribir que escucharon una balacera. Se escucharon granadas de fragmentación, armas de grueso calibre. Resulta que el ejército estaba realizando un, la, labores de patrullaje en la zona, colonia Lucha Social, cerca ya del río Bravo, y de pronto se encontraron con unas personas a bordo de vehículos, les marcaron el alto y fueron respondidos los soldados con a balazos. Hubo una persecución. Que incluyó un, eh, una balacera, un intercambio de disparos, aproximadamente 20 minutos, y finalmente los eh, elementos del ejército, según se ha informado, lograron abatir a nueve de las personas. Les encontraron ya en la zona, ya lejos de donde inició la. Eh, donde se encontraron posterior a la. A la Persecución, les fueron asegurados, les fueron encontrados chalecos tácticos, armas largas, armas cortas, armas de grueso calibre, cargadores, cartuchos. De hecho, vestían incluso de una manera un tanto similar como el, los mismos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es parte de lo que de lo que encontraron justo eh, tras este enfrentamiento. Todo ha sido puesto a disposición de la Fiscalía General de la República. Recordemos, temas de alto impacto, como es, como este, es justo competencia de la Fiscalía General de la República, y pues nos quedamos con la gran interrogante. Que, un interrogante que no, mm, resolvió las, no resolvieron las autoridades de contra quiénes se enfrentaron, contra qué grupo delictivo con estas características y esta capacidad de fuego. Aún así, se trató de un operativo, un operativo exitoso, bueno, de una acción, de una intervención, una reacción por parte del ejército que de alguna forma se dio de manera fortuita por el hecho de encontrarse con estas personas. Lo que ocurre en Tamaulipas bien merece la pena dejar de normalizarlo, lo he abordado en videos anteriores de cómo... De pronto, por ejemplo, Guanajuato se volvió la nota, se volvió la noticia por encontrarse en unas circunstancias de inseguridad, de violencia nunca antes vistas y cada vez más severas. Y poco a poco se fue trasladando el tema Tamaulipas del ojo mediático. No porque no esté ocurriendo nada, sino porque tam en Tamaulipas la inseguridad data de bastantes años, de décadas no normalicemos la violencia que es importante estar um, al pendiente estar enterados de qué es lo que está ocurriendo y no ver como ah Tamaulipas es esa historia ya me la sé no estemos al tanto y obviamente exigiendo a las autoridades la pues lo que se exige para todo el país la pacificación no me bueno de entrada esta es una transmisión con bastantita información Bastante información, sobre todo también del tema el, del video, Uf, que ya, ya iré llegando. Vamos, que, no, no me quiero olvidar justo del caso de Puerto Vallarta. Recordarán, hace una semana aproximadamente, si no es que un poco más, te platiqué justo de la detención de el, un trabajador de la Dirección de Seguridad Ciudadana de Puerto Vallarta que fue detenido, acusado prácticamente en flagrancia, acusado de abuso sexual, de abusar en contra de una menor de edad. Este tema se ha convertido, eh, se, se ha, ha escandalizado ya a nivel nacional en los últimos dos, tres días aproximadamente, y sobre todo cuando el juez decidió no vincularlo a proceso por corrupción de menores, aunque sí lo vinculó a proceso por abuso sexual. El hecho de no vincularlo a proceso por corrupción de menores el, ha desatado una olea, ola de indignación. Entre estas indignaciones se han sumado también algunas reacciones de autoridades mismas. Por ejemplo, Santiago Nieto ha informado que la Unidad de Inteligencia Financiera le ha congelado las cuentas al juez, a Jorge Solís Arana. Y también se las congeló al acusado, a Luis Alonso N por encontrar movimientos irregular, irregulares en el sistema financiero. Ambos servidores públicos, en el caso de Luis Alonso, el acusado, también ha sido separado, cesado de su cargo, en tanto se investiga su responsabilidad y de la misma manera el juez ha sido suspendido de su cargo, en tanto se revisa qué ocurrió con esa resolución que emitió. Santiago Nieto. Ha aplicado, pues, una torcedura más a estos dos servidores públicos, no podríamos decir ya ex, sino que se encuentran en cesados, suspendidos de sus cargos. En tanto se resuelve qué es lo que ocurre. Esperemos que lo que ocurra sea justicia, justicia y justicia para, para la menor de edad. Hablando de abusos en contra de menores de edad y de jueces encubridores, recordarán, este canal surgió hablando de tres temas en específico. Uno, de hecho muchos se, han de, se preguntan últimamente, caporal, ¿por qué estás hablando mucho de la inseguridad? De entrada, este canal surgió hablando de inseguridad, pero también surgió hablando de corrupción. Tres temas. Desaparición forzada por parte de policías en Veracruz. Desaparecieron, desaparecieron a jóvenes y los entregaron a la delincuencia organizada. El primer tema de este canal. Dos, abuso sexual por parte de juniors en Veracruz en contra de una menor de edad, en donde el juez favoreció en primera instancia a los abusadores. Y tres, los casos de corrupción de Javier Duarte, en un momento en donde ningún medio estaba hablando de esto. Empezamos a denunciar. Todavía Javier Duarte, siendo, ejerciendo como gobernador, muy lejos todavía de, de darse a la fuga. Empezamos a hacer estas denuncias. Y por ello es que en el mismo ADN de, las, de, de los temas a tratar son sobre todo de denuncia. El, esto lo, lo traigo a colación porque recordarán el caso. De estos jóvenes de, eh, que quisieron abusar o que abusaron, mejor dicho, de una menor de edad en el 2015, que el juez les dio tiempo para que se dieran a la fuga. Jóvenes veracruzanos, hijos muchos de políticos, de personas con alto poder, ya sea adquisitivo o político. Y derivado de esto que la justicia tardó mucho en llegar y no llegó de la mejor manera pero bueno derivado de esto fue despedido fue eh, le quitaron le quitaron el cargo al juez que llevó este caso de manera irregular anuar gonzález emadi este caso que se le llamó el caso de los porquis bueno lo que se acusó para su destitución fue actos de corrupción y notoria ineptitud. Él, hace unas horas, acaba de señalar, acaba de interponer un recurso de revisión para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revoque la sanción en su contra y le regresen el cargo. Atención. Estamos viendo un caso en Puerto Vallarta de un juez que está siendo eh, sometido al, al escrutinio público y también lo está revisando el Consejo de la Judicatura Federal. Pero en Veracruz estamos viendo el caso de un juez que ya pasó por eso y quiere recuperar su cargo, acusando que no se puede imponer esta sanción que el Consejo de la Judicatura Federal... No le puede imponer esta sanción, que por cierto, el tema de la, de la violación a la menor de edad en Veracruz fue en el 2015 y la sanción llegó hasta febrero del 2019. Para que recordemos cuánto tardó la sanción en llegar. Bueno, considera que esta sanción trasgrede el principio de independencia de, de, de su labor. Considera que esta sanción es un fraude a la constitución por ello es que ha eh, solicitado este recurso de revisión para que la suprema o con la esperanza de que la suprema corte de justicia de la nación pues resuelva algo diferente a lo que se resolvió el año pasado en febrero del año pasado y regrese a ejercer atención con este caso no vaya a ser que por los años que han pasado se quede fuera quede fuera de el, los medios de comunicación del escrutinio de la vigilancia de la misma, del mismo conocimiento de nosotros como ciudadanos ahora sí vamos a entrar al tema de Emilio Lozoya que hay bastantita bastantita información me da gusto me da gusto eh, el resultado del video que les traje hace algunas horas sobre este esta, eh, pues este nuevo video, este primer video sobre los eh, aparente o presunto pago de sobornos por parte de Emilio Lozoya o de Pemex hacia legisladores, aparente o presunto, porque hace falta todavía más piezas del rompecabezas, pero parece ser ya, o, o es bastante contundente, de hecho. Y lo digo de esta manera, que me da gusto el resultado del video, porque menciona, mencioné en este video todos los puntos, todas las, todos los protagonistas, todas las aristas eh, involucradas y que iban a estar generando reacciones, polémica, más información derivado de este video. En este video les dije, atención con todo esto, porque van a salir a hablar, a salir a negar, a salir a cuestionar, a muchas cosas. Y lo que haré en el nocturno va a ser una recopilación de lo que haya ocurrido desde que hice el video hasta este momento. Por eso es a lo que me refiero que hay bastante información que está dentro de lo ya previamente eh, previsto. Se dijo originalmente, bueno... No es que se dijera. El video original, te mostré el canal en donde fue subido el video. El video fue subido a un canal de YouTube llamado Juan Jesús Lozoya Austin. Este canal de YouTube, este nombre, mejor dicho, es coincide, corresponde al nombre del hermano de Emilio Lozoya. Lo, como lo advertí hace unas horas, cualquier persona Puede hacer un canal con ese nombre. De hecho, YouTube permite que haya canales con el mismo nombre. Puede haber 1, 2, 3, 10, 20 canales con el nombre Juan Jesús Lozoya Austin. No había manera de validar, o al menos no se podía afirmar, que ese canal lo hizo en efecto el hermano de Emilio Lozoya. Pero bueno, así se llama el canal. Prácticamente de manera inmediata. De, que, una, de hecho, de una vez que terminé de hacer el video, fue compartido por el abogado de Emilio Lozoya un comunicado sobre precisamente el tema de quién subió el video. El abogado de Emilio Lozoya ha escrito en este comunicado que no, eh, eh, que vaya, que el hermano de Emilio Lozoya, de hecho, aquí lo vemos en el punto 1. Que el señor Juan Jesús Lozoya Austin no tiene cuenta alguna en la plataforma de referencia, por lo que la difusión del video se ejecutó mediante la comisión de un delito, creando una cuenta falsa y suplantando la identidad del señor Juan Jesús Lozoya Austin. Dos, que el señor Juan Jesús Lozoya Austin presentará en las próximas horas la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República. Tres que cualquier información relativa al caso del señor eh, Emilio Ricardo Lozoya Austin debe realizarse mediante los canales oficiales salvaguardando la vida privada y la propia imagen de quienes intervengan. Cuatro la defensa de Emilio Lozoya reitera su absoluto respeto a las instituciones del Estado Mexicano. Bueno, la pregunta era quién subió el video. Y según el abogado de Emilio Lozoya, no fue por parte de uno de los Lozoya. Emilio Lozoya lo va a entregar a la Fiscalía General de la República. Y, pues, no. Eh, pa, para entender esto es necesario tener presente en todo momento quién se beneficia de todo esto. Derivado a, de, que, de que no reconocen la autoría de esta cuenta y del video entonces la pregunta es cómo se obtuvo cómo lo obtuvieron es legal la difusión noté mucha preocupación varios de ustedes me escribieron no es esto una violación al debido proceso por el hecho de estar ventilando este tipo de videos recapitulo un poco de lo que dije en este video en el de hace unas horas Existen dos tipos de condenas, lo platicaba, lo manejaba de esta manera. Uno, la condena con todas las de la ley. Emilio Lozoya está siendo procesado, se tienen que mostrar las pruebas de descargo y se tiene que determinar si es culpable o inocente. Pero existe la condena pública, el escrutinio público. Ese que no le importa si es legal o no, si es limpio o no, si va con la ley o en contra. Que no le importa si va a llegar alguien a la cárcel o si va a favorecer a que alguien salga de la cárcel. Pero lo que le importa es abonar en el descrédito. Es abonar en el golpeteo. Y justo la pregunta era, ¿este video que se filtró, ¿en dónde recae? ¿Fue presentado formalmente ante la Fiscalía General de la, de la República o no? Ahora con el deslinde de los Lozoya sobre el, la divulgación de este video la pregunta fue vino de la fiscalía general de la República a lo que la fiscalía ya respondió dijo este video que fue difundido no ha sido presentado todavía por Emilio Lozoya a la fiscalía general de la República de esta manera la fiscalía está diciendo yo no sabía de su existencia, por lo, por lo tanto yo no lo tenía. Luego entonces no se filtró de aquí. No hemos violado ningún debido proceso porque no forma parte del proceso mismo. Ese video salió de quién sabe dónde. Ni los Lozoya, ni la fiscalía aseguran que lo difundieron Atención con esto porque la historia de quién fue es y será por demás interesante. ¿Quién se beneficia de todo esto? ¿Qué querían? Uno, soltar la bomba mediática para acabar con el prestigio de los panistas. O dos, cuestionar o dar a entender, dar la imagen. O dar pie a que se está violando el debido proceso para que Emilio Lozoya tenga argumentos para hacer esta acusación y sacar algún beneficio de todo esto. esto. Esto va a dar mucho de qué hablar. Así que obviamente le estaré dando seguimiento a esta pregunta, a este punto en específico. Pero no es todo lo que hay de Emilio Lozoya en las últimas, en las últimas horas. El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, ya respondió. Cuando hice el video, todavía no respondía, le, les informé, pero ya, vía Twitter, escribió con relación a lo difundido y pone esta imagen. De hecho, ya la compartí en Twitter y en Facebook, en Instagram, en Telegram, en Discord. Síganme en todas estas redes sociales. Uno, con relación al video en el que aparece un colaborador mío, aclaro que nunca tuvo conocimiento de los supuestos actos de esta persona. 2. Como siempre en apego a la ley determiné el cese inmediato de Guillermo Gutiérrez Vadillo para que contribuya en el esclarecimiento y deslinde de responsabilidades del video difundido ante la autoridad competente. 3. Por eso, con independencia de las facultades legales que pueden tener... En este tema, autoridades federales o estatales, he decidido separar del cargo de dicha persona y dar parte a la Contraloría del Estado para que, en su carácter de servidor público, dé cuenta de sus actos. Y cuatro, nunca he cometido acto indebido alguno, por lo que reitero mi disposición para colaborar con las autoridades ante este y cualquier otro hecho. Guillermo Gutiérrez Vadillo, como lo pudimos ver en el video filtrado, si no has visto, y dudo que no hayas visto el video. Ponle pausa. Y si no lo has visto y, y vea este video que hice para que estemos en en común. Guillermo Gutiérrez Vadillo. Sabemos que es secretario privado pa particular del gobernador de Querétaro. Y es el que aparece ahí manoseando esas bolsas con billetes. Recibiendo los billetes. Él, eh, Francisco Domínguez, ha aparecido en la lista desde hace más de un mes... En la lista filtrada a la prensa de las personas videograbadas por Emilio Lozoya que fueron sobornadas. Eh, pero de llamar la atención, y lo mencionaba en el video anterior, que no nada más es Guillermo Gutiérrez Vadillo, sino también está en la lista el gobernador, el ahora gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. El agua está subiendo. Ya le mojaron los pies a Pancho Domínguez. Ya dice, ah, no, tratando de, de que el agua no lo moje, de que el pantano no lo ensucie. Pero él está en esa lista filtrada, que habrá que comprobarse, que Emilio Lozoya deberá de dar esa información. Pero él está en esa lista de presuntos sobornados de los cuales hay testimonio en video de que recibió ese dinero. A ver, no podemos adelantar vísperas, pero de ser así, uy, el gobernador de Querétaro debería de estar bastante preocupado. Agradezco, agradezco por cierto sus superchats a Mus, a Martín Ahorita leo sus comentarios, ahorita leo los comentarios de todos ustedes. Pero bueno, ya cesó, ya se desprendió de su secretario particular. También ha dado mucho de qué hablar, no, no nada más ya el secretario. Vámonos con el otro que aparece en el video, Rafael Carabeo. Rafael Carabeo y te platiqué de Jorge Luis Lavalle. Rafael Carabeo aparece en el video también manoseando y recibiendo los billetes. Él fue el secretario técnico de la comisión de administración de la, del Senado, cuando en, en la legislatura anterior en el Senado, y cuando ocurrió lo del video. Pero el presidente de la comisión era Jorge Luis Lavalle, senador panista, quien también, tanto carabeo y como Jorge Luis Lavalle, Lavalle es como el caso del gobernador y su secretario. Aparece el secretario en el video, no aparece el gobernador. Aparece Rafael Carabeo, quien era el secretario técnico de la comisión, no aparece el presidente, quien era presidente de la comisión, Jorge Luis Lavalle. Pero tanto Rafael Carabeo como Jorge Luis Lavalle aparecen en esa lista de presuntos sobornados por Emilio Lozoya. La ex dirigente del PAN en Campeche, Yolanda Valladares. Ha dicho, a raíz de que vio este video, que pues no es secreto que Rafael Carabeo es prestanombres de Jorge Luis Lavalle. Que él operaba, él trabajaba para hacer eso, para Jorge Luis Lavalle. Entre mismos panistas están haciendo este tipo de acusaciones. En ese... En esa repartidera de, de señalamientos, de cuestionamientos, de ligas, que si, que si este panista u otro panista ha salido también salpicada la alcaldesa de Reynosa, de Reynosa Tamaulipas, Maki Ortiz, la han estado ligando también justo con el, la recepción de sobornos, porque ella fue senadora cuando ocurrió en el 2013-2014 y ha tuiteado, ha escrito, ha respondido vía Twitter lo siguiente: Los difamadores de siempre ponen en una página que yo recibí dinero a cambio de votar a favor de la reforma energética. Mienten. Ni conozco al señor Lozoya y niego rotundamente haber recibido algo por votar a favor o en contra de cualquier reforma o instrumento legislativo. Una oleada de deslindes impresionante en el PAN. Y hay más, todavía. El PAN mismo, la dirigencia nacional del PAN, ha emitido un comunicado que dice, bastante breve, la verdad es que bastante, bastante breve, que dice lo siguiente, Acción Nacional refrenda su compromiso contra la corrupción, dice Marco Cortés, Ciudad de México 17 de agosto, de confirmarse, cuando se trate de militantes se procederá a su inmediata expulsión. El dirigente de Acción Nacional, Marco Cortés Mendoza, reiteró el total compromiso del partido en el combate a la corrupción. Asimismo, al referirse a la difusión de un video a través de diversos medios de comunicación, solicitó a la Fiscalía General de la República que investigue y proceda de inmediato contra quienes resulten responsables de supuestos hechos de corrupción. Señaló que como promotor del Sistema Nacional Anticorrupción, el PAN exige resultados porque la corrupción solo se combate eficazmente cuando se castiga a los responsables. Cortés Mendoza expresó que de confirmarse que se trata de militantes del PAN, se procederá a su inmediata expulsión. Ahora sí, este comunicado me recuerda mucho al del PRI nacional, que emitió hace una semana o un par de semanas, y que emitió también cuando aterrizó Emilio Lozoya en México, que dijo: Estamos en contra de la corrupción, aquí no se solapa la corrupción. Es curioso. Ya en la sesión permanente, hace unas horas. En la sesión permanente, la panista Cecilia Romero acusó que se trata de eh, un golpeteo. Todo esto del video de un golpeteo en contra de el pan. Así que dijo: Cuiden, sigue el golpeteo, todo es, todo lo del video es compro. Bueno, no, no le voy a inventar, lo voy a, la voy a citar textualmente. Sigue el juego, el golpeteo, con propósitos electorales y nosotros reiteramos que el pan no será tapadera de nadie. Ahí está, literal lo que dijo la panista Cecilia Romero. Tratando de justificar, deslindarse de muchas cosas. Pero hay algo muy importante en todo esto. En el supuesto. Vamos a conceder que es verdad. El video no fue subido por ningún Lozoya, ni Emilio ni el hermano. El video no le fue entregado a la Fiscalía General de la República, por lo tanto, no fue filtrado, no fue publicado por la Fiscalía. Estamos en un escándalo, eh, eh, estamos siendo testigos de un escándalo que ha puesto a correr a varios panistas, patas para arriba, a varios panistas, al pan en general. Estamos siendo testigos de un escándalo que surgió quién sabe de dónde, que lo impulsó quién sabe quién. Por ahora, lo que han logrado esta persona es poner a correr a... Al Partido Acción Nacional. Minar. Minar en su credibilidad. Y por no formar parte del proceso de la, FG, de la Fiscalía General de la República, no se ha logrado hasta este momento, como se percibe, una afectación al debido proceso. Pero, lo más importante, estamos ante un video. Que surgió quién sabe de dónde, que ya provocó la polémica que ha provocado, y agárrense, que no forma parte de los videos que Emilio Lozoya asegura que tiene, de los cuales algunos, ya, confirmado por Alejandro Hertzmanero, ya fueron entregados a la Fiscalía General de la República. Si esto se puso color de hormiga. Espérense o esperémonos a que se den a conocer los videos. Esos videos que Emilio Lozoya ya ha empezado a soltar. Esto no es más que el preámbulo, una probadita que de parte de quién sabe quién sobre todo este escándalo de ese tamaño es el cochinero Punto muy importante. Están bajo el escrutinio en este momento panistas, como si los panistas fueran los únicos corruptos en esta historia. Y no están en este momento en los reflectores los priistas, los que orquestaron todo esto y lo ejecutaron y convencieron y, y todo en algún momento en algún momento llegaremos nos enteraremos de los autores de todo esto este escándalo esta bomba de de corrupción es se ve venir verdaderamente grande por ahí muchos cuestionaban sobre todo muchos que dudaban mmm, de lo que emilio lozoya pudiera aportar de los datos de prueba de los que de alguna manera tratan de defender a los acusados de corrupción por ahí decían Falta que Emilio Lozoya tenga las pruebas. Falta que sí es cierto que existan esos, esos 18 videos, de, 16 videos, esas 18 horas de grabación. Falta que sí se vea cómo les están entregando el dinero. No vaya a ser que todo sea un cuento chino. Bueno, señores, primera prueba de parte de quién sabe quién, que no forma parte de las pruebas de Emilio Lozoya primera prueba fue contundente. Bolsas de billetes entregadas en la mano a trabajadores del Senado. Lo que viene promete entonces que será verdaderamente, híjoles, ya no sé si decir espectacular, indignante, como para festejar que salga. O como para llorar, avergonzarse de hasta dónde estuvimos metidos. Como ciudadanos, en el sentido de hasta dónde nos robaron. Pero bueno, esto es apenas, esto es apenas el inicio. Leo comentarios de todos ustedes, me da mucho gusto tenerlos por aquí, a las 0 horas de, con 30 minutos de el... Martes 18 de agosto, que como ya saben, ya me conocen, fingiremos que es lunes 17 de agosto. Agradezco, agradezco sus superchats a Martín Ruelas, que escribe excelente información, caporal, arriba la 4T, y nuestro mejor presidente de la historia de México, Andrés Manuel López Obrador. Gracias a Mus, que escribió gracias por tus videos, muchas gracias a ustedes por, por apoyar este proyecto. Gracias a los miembros de este canal que hacen posible esto y a quienes están también haciendo posible ese sueño de estudiar un postgrado en periodismo político muchas gracias a los miembros que están haciendo esto posible eh, tú también puedes apoyar todavía todavía vamos como a poquito menos de medio camino de las membresías necesarias pero ahí vamos así que muchas gracias a quienes están sumando Puedes eh, saber más de las membresías en el botón de suscribirse al lado, dice únete, dale clic, ahí está toda la información. Los leo, son unas fichitas, dice Chepito, saludos hasta Irapuato, Gabriela. Yuyi, saludos hasta Minatitlán, Veracruz, saludos hasta Chicago, Víctor. Ermelinda, bendiciones para AMLO y bendiciones para ti, Caporal. Carlos, que se haga un juicio como los Nuremberg. Fue un placer conocerlos, ya me voy a dormir, ya son las 10.30, yo también ya me voy a dormir. Así que últimos comentarios. Rodolfo, saludos. Jito, saludos. Indignante todo el cochinero que estaba bajo la alfombra, Francisco. Se va a empezar a matar entre ellos. Uy, esperamos que no. Buenas. Ya no alcancé a leerlos, José Mora. Muchísimas gracias por tu apoyo. Por cierto, nuestro suscriptor destacado en este momento es... Eh, no me parece bien. Martín. Martín, muchísimas gracias. Saludos a Nelly. Esperemos que agarren a todos esos corruptos. Buenas noches, Ángela. ¿Quién hubiera pensado que para ser, mejor, para ser el mejor presidente habría que. ¡puf! Ya se me fue. Eh, ¿Vale la pena mancharse las manos? Pregunta René. Bernarda, pero la desgracia, pero por desgracia, con todas esas pruebas y videos que están saliendo a la luz, están poniendo sobre aviso a las rayas, a las ratas, y estas van a correr. José Morales, muchas gracias. Dice: sigan así, al, así, compa, al 100 con ustedes. Gracias por tu apoyo todavía sigue siendo Martín nuestro suscriptor destacado gracias Ángel saludos a correr los corruptos Gerardo ¿a esos corruptos al, saben bien quién les entregó entregó a quién lo entregó Alan si las pruebas como el video violan el video proceso no hay manera que el juez pueda interpretar las filtraciones con como intento de legitimar las pruebas o la ley es tan rígida pregunta pues se supone que no far, forma parte del proceso eso tendrá que confirmarlo también la misma autoridad eh, el PAN terminó peor que el PRI. Dice Neftalí Rodolfo Capo, ¿verdad? Que sí está interesante lo de los soldados. Por supuesto que sí. Hola Emma Sandoval, Erika Ángel, Cualcos, presente en la información. Muchas gracias. Que tengan una bonita noche. Vamos a descansar. Porque mañana será un día. Mañana será un día bastante movido. No olvides suscribirte. Revienta el botón de like. Apoyas mucho, en verdad. Reventando el botón de like. A cualquier video. De cualquier creador de contenido. Si te gusta revienta el botón de like sígueme en, suscríbete en este canal en el canal secundario en el resto de las redes sociales boletines informativos todas las mañanas no, antes con esto me despido recuerden ustedes pueden recibir en su correo electrónico boletines informativos del caporal por correo electrónico y todas todas las mañanas es necesario que llenen este formulario en donde solamente les pido su correo electrónico y su nombre o algún apodo ya está en el chat en vivo en este momento, el link o en la descripción de este y de todos mis videos. Gracias nuevamente, bonita noche y nos vemos hasta mañana. Reventar el botón de like.